qué hermoso olor. ¿No les llega? Sí, perfume caro. Bueno, huele como es moronga. Que está con nosotros Ira Mortado. ¿Cansado? Ay, pues... ¿Llevas todo el día cuadros? Y ahorita vas otra vez. No tuviste vacaciones. No me hagan close-up porque ya no lo aguanto. Ya no, oye, no. No. Y el close-up está mal. Ah, bueno. También a ustedes, también a ustedes. No, pero muy feliz aquí compartiendo con la gente. La verdad es que nos la hemos pasado muy bien. Sí. Aparte, qué bendición empezar este año trabajando. Entonces, está no, padre, ya ¿no? Que queda decir, ¿no? Ya. Ya que dice, hay que ser positivos. Hay que ser positivos, hay que pasarla bien, ¿no? Es lo más importante. Claro que sí. Aparte, siempre, ¿con qué está bonito? Bonita compañía, ¿verdad? Que sí, ahora sí, qué chulada. Ah, si chulades. No, qué chulades, exactamente. Véanos. Esto es amor genuino. Esto es real. Amor, este es este ¿sí? Buen compañerismo. ¿Sí? ¿Es un buen claro. Ambiente laboral o no? Ah, no sí, sí, claro, no, pues sí. Igual sí. No, la verdad, yo siempre hermano? Lo he dicho, la verdad es que sí hay un ambiente laboral. Por lo sí, general, no. Bien, la verdad es que pero sí. Vas a ver con Verónica, con Ani y con Mariana, que nunca las has pirateado. Ahí ya se comunican las cosas. Sí, sí, guárdenlo, sí. Mañana lo ponemos. Ahí no están viendo el programa igual, así que no pasa nada. Por favor, mira. Bueno, oigan, vamos a hablar de información importante porque tenemos que definir algo de una vez por todas. En días recientes se viralizó un video donde supuestamente a una pareja de invitados se le negó la entrada a una boda, en la cual la invitación decía explícitamente que era un evento sin niños. Ahí decía, por favor, confirmar asistencia, evento sin niños. Niños. Sin embargo, esta pareja llegó al evento, ¿adivinen con quién? Con los niños. Llegaron con el chavaco. Y a pesar de que la mujer era prima hermana de la novia, se les negó la entrada. Qué bueno. Y les pidieron que abandonaran el evento y así estuvo captado este pues embarazoso momento. Ay, yo, bien. Uno merece un Oscar, una gran actuación. Ahí va. No, supongamos que deja de lado de la actuación. El tema está bueno. El tema está bueno. Exacto, dejen de lado de la actuación. Esto no vamos a saber si está actuado o no. Aquí el tema es: los chavitos, los niños deben estar en las bodas, deben ser invitados a fuerza. Bueno, y si no te invitan a la, si no invitan a tus niños, ¿tú vas o no vas a la boda? No, a ver, si la invitación dice claramente y los novios no quieren que haya niños, pues respeta. Si no, y si no quieres ir, o sea, si no estás de acuerdo, pues entonces. No, vayas, no, y aparte te voy a decir que hay eventos y lugares para cada cosa y cada persona. Los niños no son eventos, más bien las bodas no son eventos para niños. Hay alcohol, hay borrachos, hay cosas... Hay desfiguros. Hay, la verdad, no sé a qué bodas vayan ustedes. Ah, yo voy, no vas a yo desaborizo las borracheras. ¿Por qué estás hablando de ¿y qué, ¿y qué oye, tú crees que la gente familiar se la pasa rezando? ¿Cómo en su boda yo protagonicé la borrachera y Mariana? Pero bueno, el chiste es que tenemos que entender eso. Sí. Y tú como novio o novia dices, yo no quiero, la verdad es que muchos niños no se saben comportar, lamentablemente. Entonces, no quiero que me arruinen mi evento. Exactamente. Ay, yo creo que hay lugar para todos, así como también para, por ejemplo, las fiestas de los niños, no debería de consumirse alcohol. No es una fiesta para adultos. Yo también estoy de acuerdo no en estoy que las bodas es como respetar no las reglas, es para los ¿no? niños. Exacto. Y cada respetar quien hace su boda como niños. Quiera. O sea, ¿no? Con el dineral que te gastas, puedes decir y pedir que vayan vestidos como quieran o con niños o sin niños. El tema es que tú como invitado debes respetar porque eres el invitado. ¿Tú qué harías, Cami? Justamente tú no, que tienes si niños. Si a mí me sale que no es con niños, yo contrato una babysitter y la dejo a mis niñas y no las llevo. Pobre y ahora, pobres niñas. Que las dejo sola. Las encierro pobre y las dejo ahí. No, y pues si las puedo llevar porque es alguien cercano, que es la tía, que ellos quieren ser parte, un ratito y después pues las dejo. Y ahora tampoco enojarse, si es un evento y las sin niños. Tampoco tomárselo personal y decir, pues entonces no voy. Donde no están bienvenidos mis hijos, yo tampoco estoy con bienvenida. Con toda la ilusión de los novios y el dinero, no te lo tomes personal. Porque no es personal, justo. No vayan. Me parece perfecto. Y bueno, y ya que estamos hablando precisamente de esto, y que se abrió el debate y se puso bueno, hablemos ahora de esta especie de costumbre que se está haciendo cada vez más popular en las bodas. Se trata de algo que han bautizado como el baile de las tías, o cuando menos así ha sido bautizado a través de las redes sociales, y es que algunas invitadas han tomado la costumbre de hacer una rueda mientras los novios bailan su vals en pareja. Imagínense, esto también a mí se me hace necesito verlo. Vamos a verlo. Vean un evento tan íntimo de los novios. ¿Sabes qué? A mí igual y me gusta. ¿Sabes por qué? ¿Sí? Porque tienen... Porque soy tía. Porque soy tía, no. Porque tienen más experiencia que tú, entienden por lo que te va a tocar pasar en el matrimonio. Ajá. Y están ahí para decirte, pues, con muchísimo amor, ánimo, paciencia. Sí, pero a ver. No te
te cases, sobrina. Eso si tú eres, a ver, eso si tú eres la novia y son tus tías, pero sí. Si eres el novio y no son tus tías, sí. Como pues porque otras señoras te van a apropiar de mi momento. Y te voy a decir una cosa, este momento es el más bonito que los novios tienen dentro de su boda. Es el único donde pueden protagonizar ellos dos, porque en la misa, por ejemplo, están ellos, pero con los padrinos, pero con los papás, con las mamás, con todo el cortejo, con los tíos. En la fiesta están todo el día acompañado de gente, ¿no? Siempre con fotógrafos, con videógrafos, pero con las madrinas. O sea, este es el momento en el que solamente tienen ellos para disfrutarse. Y que tanto tiempo pasas escuchando la canción. No, a ver, aquí está la solución. Les traigo, como siempre, la mejor propuesta. Ay, no, pues, tías, háganlo cuando se termine el vals, corren. Hacen su borrodita y Tranquila. Por eso no los voy a invitar a mi boda. Yo soy de la tía. ¿Te vas a casar? Ni me voy a casar. ¿Y por qué voy a entrar a rodearse? Sí, mi tía. Bueno, vas a tirar. ¿Qué más? ¿Por qué o qué? ¿De qué, amigo? Pues de que bailen las tías o por qué. Ah, pues está saliendo la costumbre ahorita. Ajá. O sea, es una costumbre que se está haciendo más común a través de las redes sociales. Entonces, pues, si miren, si son tías, yo les doy el consejo de verdad que no lo hagan. Se lo van a agradecer sus sobrinos. Yo no sé, ¿por de dónde salieron tantas tías en esta boda? Quizá justo terminó el vals y pepe. Por eso. Bueno, ahora, felicidades todos a los que sí se casen y no inviten a Irán porque es bien amargado. Ay, no, tía, no se invitan, amigos. Sí. No, nos despedimos. En un rato más vamos a estar adelante, contigo otra más vez, información. ¿Verdad? Pues sí, amo, claro que sí. Vas y vuelve. Voy y vengo. Con su perfume hermoso.